Simón. Hola, bienvenidos a un nuevo estudio vlog. Espero no se escuche mucho eco. Todavía no hay cuadros ni alfombra y estoy grabando de la nueva casa. Pero quería darles la bienvenida. Este fue el último vlog antes del vlog de mudanza, que es el que estoy editando en este momento. Y espero tenerlo arriba muy pronto. La verdad es que todo se ha atrasado mucho porque si me siguen en Instagram ya se saben toda la historia, pero sigo sin internet. Ya es 27 de mayo y no me han puesto el internet. Entonces eso ha complicado todo un poquito. Les quiero enseñar un poquito de cómo tengo las cosas de Lu ahorita. Está un poco caótico porque no sé si se acuerdan. En el penúltimo vlog que armé unas repisas y luego las desarmé. Y aquí normalmente tengo las libretas de pasta dura y pongo las de puntos de un lado y las blancas del otro. Ahorita está todo desordenado, lo voy a ordenar. Abajo pongo algunos sobres. Puse aquí algunas etiquetas y stickers en lo que ordenaba, pero normalmente las pongo en el nivel de hasta arriba. Y espero tener todo esto en las repisas grandes y como mejor ordenado en la nueva casa. Como que ahorita tampoco le he puesto tanto tiempo a ordenarlo, justo porque nos vamos a mudar. Entonces ahorita traje de atrás, que es como el cuarto de servicio donde tenemos una bodeguita, que voy a extrañar muchísimo porque ahora que tengo la tienda en línea es maravilloso tener un lugar donde almacenar todo, y pues el nuevo lugar no va a tener eso, ni modo. Pero aquí tengo sobres grandes para cuando piden algo más grande que carta, sobres tamaño carta, libretas que ya no hay ahí y cartones para los prints. Entonces todo esto ahorita lo voy a ordenar y voy a empacar los últimos pedidos que nos hicieron. Y, la otra cosa que les quería enseñar es que compré esto. Lo compré en Lumen, pero los he visto en todos lados, en Office y en cualquier lugar de cosas de oficina. Que es uno de estos archiveros que vienen como con cositas por colores. Y como pueden ver aquí le puse los nombres. Y, o sea, ya venía con etiquetitas para ponerlo y lo estoy usando para los prints. Y o sea, aquí hay muchísimos, cabe mucho más de lo que hubiera pensado, y entonces así los tengo separados. Como, y si busco por ejemplo el de Totoro, aquí abro y aquí está el de Totoro, y es mucho más fácil y se guardan bien y se conservan como en buen estado. Entonces sentí que esta era la mejor opción y no se ve horrible, se ve con un arco iris de lado. Quería compartirles un poco del proceso de cómo hice esta ilustración. Se parece a la ilustración que hice de flores de Alicia. De hecho, esa fue mi inspiración. Me gustó mucho cómo quedó esa y quería hacer algo que fuera un poco similar en estilo. Para esta, bueno, esta ilustración es para un proyecto que todavía no termino, pero espero poderles enseñar muy pronto. Es para un nuevo producto que quiero tener en la tienda en línea y van a ser cuatro ilustraciones diferentes. De hecho, ahorita les enseño un poco de otra, que es la de una cafetería, bueno, panadería. Y tengo como una idea de que dos van a ser de flores y dos van a ser como de cafeterías. Y las estoy haciendo con mucho amor, me está gustando cómo está quedando.
y dejé un poco más de detalles de cómo hice esta y espero que sea interesante. Para hacer esta ilustración estoy usando una mezcla de Holbein gouache y mis acuarelas de Kuretake y de Holbein. Realmente como que últimamente he estado aplicando esta manera de pintar, que es como más improvisada, que es como el color que necesito o la sensación que quiero, y tengo todo abierto a un lado y dos paletas diferentes, y pues nada más es como hacerlo un poco como vaya surgiendo, en lugar de planear qué material o qué paleta o qué proceso voy a seguir. Es un poco como más orgánico, cómo lo voy sintiendo. Y es, la verdad es que esta ilustración y la siguiente son de las ilustraciones que más he disfrutado pintar últimamente. Siento que quedaron bien y que se nota que las estoy haciendo con amor. De hecho, algo que me está gustando mucho es hacer las flores de esta manera, que es un poco como poner una capa con mucha agua y dejar que el pigmento se esparza casi solo y quede así disparejo y como más interesante, como con espacios más oscuros y más claros, y luego pasar con una capa con un poco menos de agua y un poco más de pintura que esté, o sea, un poquitito más oscura, para hacer los detalles. Y siento que se ve padre, se ve muy bien. A mí me gusta esa manera de estar haciendo las flores. Y hablando de flores, ahorita en el mes de mayo compartí mi lista para las originales y se llama Mayo Floral. Entonces, de nuevo, si no me siguen en Instagram, me pueden seguir en Instagram o pueden ver ahí la lista sin ningún problema. De hecho, la quiero agregar a Pinterest para que si no tienes Instagram la puedas ver ahí. Pero pues si no, pueden entrar a Instagram a ver la lista, aunque no participen. Pero son 10 flores que voy a estar ilustrando y van a ser el tema de las siguientes originales. Y pienso que si un día no sabes qué dibujar o estás como trabado en tu sketchbook o necesitas ideas, tal vez es una buena manera. Hice como unos collages para ilustrar las palabras de la lista y me gustó cómo quedaron. Entonces, cada mes voy a estar subiendo la lista que voy a ilustrar. Entonces, si un día necesitan inspiración, pueden entrar a mi Instagram y ahí voy a tener siempre las listas pineadas hasta arriba cada mes. Entonces, se las quería compartir también.
El plan es el siguiente: en lo que se seca voy a empezar a poner junto lo que le voy a mandar a Frida. Pensé en enviarle una tote bag. No le quise preguntar porque quiero que sea sorpresa. Espero que le guste y que no sea alérgica o algo así. Tengo chocolate oscuro con... ¿cómo se...? ¿Qué es el hazelnut? Avellana, con avellana tostada. Tuve un lapsus. Entonces va a ser este. Y estoy decidiendo qué libreta le voy a enviar. Creo que la de Polillas puede gustarle. Bueno, a mí me gusta bastante y siento que... espero que le guste. Entonces le voy a mandar una libreta. Unas de mis stickers de Melocotonki. Una planilla de stickers de Melocotonki. Una sticker de Franny sola y una sticker de la niña que pinta sola. Franny sola. Solita.